El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando: que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Estamos como en la segunda parte del Evangelio que escuchamos hace 8 días, capítulo 15 de San Juan, que nos llevaba a comprender la relación discípulos-maestro entre Jesús y nosotros, como la relación que tienen las ramas con el tronco del árbol, la vid y los sarmientos. Ya no aparece esa comparación, pero sigue la profundización de la naturaleza y los efectos de la relación entre el maestro y los discípulos, entre Jesús y la comunidad creyente, manteniendo como clave la palabra permanecer. Nuestra relación con Jesús debe ser una permanencia duradera, estable, consistente, para que pueda tener ese fruto del que nos hablaba hace 8 días el Evangelio. Es necesario permanecer. Sin embargo, ahí viene como el primer reto, nos cuesta permanecer. Las relaciones de hoy, por ejemplo, eran leídas por un pensador muy interesante, Bauman, calificadas como relaciones líquidas. Hoy pareciera que prima no lo duradero, sino lo que se mueve al arbitrio del querer y de la emoción del momento. Hoy prima el conectarse y desconectarse, el me gusta y el no me gusta, el te acepto o te bloqueo, dependiendo del gusto
de si se identifica conmigo o no. Sin embargo, eso que hoy se ve reflejado mucho en el mundo de lo digital es propio de la naturaleza humana herida por el pecado. Nos cuesta permanecer. Nos cuesta ser perseverantes. Por ello, cada día deberíamos pedirle al Señor la gracia de esta permanencia en Él, de no estar buscándole solo cuando nos apremia la vida, cuando la vida nos surge por una dificultad o una adversidad. Permanencia y estabilidad significa que entendemos que necesitamos de Jesús en todo momento, en las buenas y en las malas. Cuando quisiéramos estar con Él y cuando nos da pereza o preferiríamos andar en otras cosas. Cuando lo que nos dice se identifica con nuestras expectativas o cuando lo que nos pide nos duele porque nos interpela y exige de nosotros negación. Necesitamos siempre de Jesús. Pero ¿cuál es la fuente que nos lleva a permanecer en Jesús? Continúa también, además del permanecer, la clave del amor, amar. En el amor está la clave de la permanencia. Y amando, el vínculo entre Jesús y el creyente y la comunidad se hace más fuerte. ¿Cuándo se rompe esa estabilidad? Cuando flaquea nuestra capacidad de dejarnos amar y de amar. Cuando puede más en nosotros el odio, el egoísmo o un amor desfigurado que es tan peligroso que el Papa nos lo recuerda con tanta frecuencia, el narcisismo, un amor excesivo del yo. Todo esto lesiona profundamente la naturaleza del amor que hace fuerte y estable nuestra relación con Jesús. Ahora bien, ¿de qué amor estamos hablando? No de cualquier amor. Es el amor divino. Dios es amor. Su naturaleza es amor y por eso todo lo que sale de Él es amor. Somos fruto del amor de Dios. Nos creó por amor. Y nos creó para amar. Ahora bien, llegando a realidades prácticas, el Papa Francisco nos dice que no se trata de teorizar el amor, se trata de hacerlo vida de la manera más concreta. Y permítanme que traiga a la memoria la exhortación apostólica, la alegría del amor, Amoris Laetitia. Estamos en el año de la familia, un momento de gracia que nos debe hacer poner el foco en la realidad familiar como la clave de la transformación personal y colectiva. Todo empieza bien o todo empieza a dañarse en la familia. Cuando la familia herida no gestiona desde la fe adecuadamente esas heridas, pues las heridas se vuelven enconos y de los enconos nacen las infecciones y de las infecciones se vuelven o brotan enfermedades que nos dañan, que dañan
a cada persona en particular, pero que tienen efectos colectivos. Una transformación personal y colectiva tiene que hacer mirar también la necesidad de recuperar y salvar la familia como el espacio querido por Dios. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, para crecer en humanidad y en fe. En el capítulo cuarto de esa exhortación que les invito a leer, el Papa habla del amor en el matrimonio y toma como referencia la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que todos conocemos muy bien, donde se describe el amor y se nos dice, ¿qué es el amor? El amor es esto, esto, esto y esto. Y dentro de las cosas que aparecen aquí, yo quiero resaltar algunas que el Papa menciona que hay que cultivar en la familia. Actitud de servicio. Esa palabra, servir, está conectada con lo que realmente es entendido el amor en hebreo. El sentido de la palabra amor en hebreo es hacer el bien. Amor en hebreo es hacer el bien. Así lo entendía o lo decía San Ignacio de Loyola. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. El ejemplo, algo que a tantos nos ha edificado en nuestras familias, tiene que ser algo que cada vez fortalezcamos o recuperemos. El ejemplo. Si en una familia estamos todos abiertos a servirnos mutuamente, estamos construyendo personas abiertas a servir. Y estamos sembrando el germen de sociedades donde el servicio, el mirar al otro, el buscar del bien del otro, sea la prioridad antes que servirse a sí mismos. Sanar la envidia es otra cosa de la que el Papa nos habla en esta exhortación. Es contraria al amor, y la envidia es sinónimo de una palabra que a veces hace tanto daño, ¿no? Zeloi, celos. Celos y envidia son sinónimos. Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. Envidia o celos es sentir malestar por el bien del otro, nos dice el Papa. La envidia es una tristeza por el bien ajeno que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. La familia tiene que ser un semillero de amor que contrarresta este veneno de la envidia. Que en la familia aprendamos a alegrarnos con el bien del otro, lo que nos abrirá también a sentir alegría porque los otros estén bien y no pensar solo en que cada cual debe salvarse a sí mismo. Muchas injusticias en el mundo. La corrupción, la inequidad, la concentración de poder, de riqueza o de acceso a beneficios de unos pocos, nace allí, en que solo pensamos en nuestro propio bienestar y no nos alegramos por el bien de los demás. Qué bueno sería que todos tuviéramos como principio, si los demás están bien, yo también estoy bien. Trabajaré para que los demás estén bien y eso tendrá un impacto natural y lógico en mi propio bienestar, pero no al revés, que yo esté bien
los demás que se defiendan como puedan. Eso hace mucho mal y mucho daño. Estos dos valores, por una parte, en lo que tiene que ver con la familia. Sin embargo, también el Papa habla de amistad, resaltando lo que hoy Jesús nos dice de sí mismo y su relación con nosotros. En la comunidad creyente, la relación entre Jesús y el discípulo se hace práctica bajo la categoría de la amistad. Ustedes son mis amigos, dice Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el discípulo es amigo de Jesús. Tiene una relación con Jesús como la del amigo, bajo la categoría de la amistad. Es una invitación a purificar nuestra relación con Jesús, que a veces parece más servilismo que amistad. Jesús no nos quiere serviles, nos quiere amigos. La relación de la amistad se hace fuerte cuando el mismo Jesús dice: ustedes son mis amigos porque a ustedes les he dado a conocer lo más íntimo de mí. Compartir lo más íntimo de nosotros con Jesús eleva nuestra relación con Él a la categoría de la amistad. Una amistad que, en la línea del filósofo Aristóteles, no debe quedarse solo en el nivel de lo utilitario. Eres mi amigo porque me sirves, porque me convienes, la conveniencia. Es un peligro dejar la amistad en ese nivel. Por supuesto que en la amistad hay servicio. En la amistad los amigos se ayudan, pero no puede ser la única motivación de la amistad. Tampoco podemos dejar la amistad en el nivel del placer. Eres mi amigo porque me gusta estar contigo, porque la paso bien contigo, porque me resulta simpático o simpática, porque compartir tiempo contigo me hace bien. Eso no es malo, eso está bien, pero si se queda ahí, no nos hace crecer. Dice Aristóteles que la verdadera amistad es la que se funda en solo el otro, en lo que tú eres, en lo que tú significas. Y en ese sentido el Papa Francisco dice hoy que esa amistad tiene que fundarse en que amamos al otro por lo que él es, no por lo que quisiéramos que fuera. Amemos a los demás por lo que son, no por lo que queremos que sean. La amistad en lo personal debe asumir esta característica, pero no se debe quedar en lo personal. En la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, el Papa habla de la amistad social. En estos días difíciles, desde el punto de vista de la fe, pensemos que un camino de superación de lo que nos ha llevado hoy al punto en que nos encontramos, quizás, es construir la amistad social, que no significa que todo sea color de rosa, una novela rosa. Significa empezar a elaborar un tejido de relaciones a partir de lo que el Papa llama cultura del encuentro. La amistad social se teje con el encuentro, con salir al otro, con descubrir al otro, con reconocer en el otro sus valores, sus bondades, su potencial.
Y esa cultura del encuentro que me hace ir también en la búsqueda del entendimiento, de la superación de la diferencia y de la aceptación también en medio de la diferencia, que lleva entonces a construir una nueva cultura. Una cultura de una sociedad abierta, no cerrada, no de extremos. El mundo nos está llevando a los extremos y todos los extremos son dañinos. Cuando una sociedad se para en un extremo, me imagino el efecto columpio, o bueno, en mi tierra le decíamos como el burrito. Los niños que juegan uno a un lado del otro, ¿no? Frente al otro, y el uno hace el peso y sube y después el otro baja. Nos paramos en un extremo y ese extremo hace que el otro grupo se pare al otro extremo y nos levanta. Y cuando nos vamos a los extremos, nunca nos encontramos. En el medio hay el encuentro, el mirar lo que nos une, el mirar lo que nos tiene que llevar a caminar, a conseguir objetivos que nos hacen bien a todos. Amistad social. Les invito también a ir a la encíclica, hermanos todos, y leer ese capítulo sexto, diálogo y amistad social, que es tan necesario interiorizar hoy. Y no esperemos a que los demás construyan esa amistad social. Es nuestro deber como cristianos, bajo la categoría de lo que hemos experimentado con el Señor. No son ustedes los que me han elegido, soy yo el que los he elegido a ustedes. La iniciativa de Dios por amar y por crear amistad con nosotros tiene que hacer del cristiano un hombre o una mujer que no espera que el otro le ame, que no espera que el otro sea amigo, sino que toma la iniciativa de ser artesano y constructor de amor y de amistad. De una amistad y un amor que no es romanticismo, sino que es transformación de la realidad en un mundo según el corazón del Señor. Que así sea. Amén.